Queremos que desaparezcas a Elías y a Carlos. Que te deshagas de ellos. Elías está muy metido con la gente y no es tan fácil como ustedes creen. Él es muy peligroso y les va a costar más de lo que ustedes creen. No me importa, el chiste es que lo hagas. Pero si no lo logras, tu vida va de por medio. Yo me encargo. Comandante, está bien, ya nos vemos, está bien. ¿Qué pasó, comandante? Yo estoy aquí, ¿para qué soy bueno? La verdad, para nada. Pero bueno, necesito que me ayudes, tengo un trabajo. Sí, claro, solo dígame, ¿qué hay que hacer? Mira, en este negocio hay mucha lana, pero si no lo haces bien, te mueres. ¿Pues a quién hay que matar, o qué? A Elías y al panzón de Carlos. Ven, te voy a hacer que lo vamos a hacer. Carlos, yo pienso que la decisión que tomamos de lanzar a la señora para cambiarla fue lo mejor que pudimos hacer. Por un momento pensé que te hacías para atrás, pero me da gusto la decisión que tomaste. Tenemos que apoyarla al 100%. Y sabes que cuentas conmigo. Y la gente, me gustó la aceptación que tuvo. Afirmativo, salgo para allá.
llegué al lugar. Señores, esto no va a quedar impune. Yo pienso que estos cabrones pueden Nicanor y Bravo. Tenemos que hacer algo. Tope lo que tope, tenemos que vengar su muerte. No, señores. Vamos a actuar conforme la ley. Recuerden que a Elías no le hubiera gustado tomar venganza. Pero eso no se va a acabar así, los vamos a mandar a chingar a toda su madre. Y la gente está inquieta y no vamos a pagar hasta las últimas consecuencias. Pues ahorita que venga Carlos, que él nos saque de dudas quién fueron esos cabrones. Fue Braulio y Nicanor los culpables. Estás equivocado, son esos mendigos cholos. Miren, señores, ahorita que venga Carlos, que nos saque de dudas quién fueron esos pinches perros. Y mírenlo, ahí viene. Muy bien en el hospital, pero lo que más me duele es la falta de nuestro amigo Elías. Calmado, allá nos platicas todo, también yo me ando destrozando mi corazón. Buenas tardes, señor.
señores. Buenas tardes, Carlitos. Nos sentimos mucho, Carlitos. Y queremos que nos digas qué perros fueron los que nos golpearon. Sentimos mucho la muerte de Elías. Mataron un gran hombre, estos perros, que toda la comunidad lo quería. Preocúpate, Chino. Para eso hoy tenemos una junta con la licenciada. No, pero queremos que nos digas quiénes son esos perros culpables. Ahorita vamos a platicar con la licenciada. Porque la gente anda inquieta, quiere saber, quiere entrar en acción. No te preocupes. Y no, esto no va a quedar así. No te preocupes. Ahorita lo que más me duele es la falta de Elías. Nos quitaron a un gran hombre. No supieron lo que mataron a un gran hombre, su baboso. Todas las comunidades están queriendo saber quién fue a echárselo encima a esos perros. Siéntate, yo te platicaré con la licenciada. Gracias. Siéntate, pues, no te... Señores, el motivo de esta reunión es para mantenerlos informados de cómo sucedieron los hechos que nos tienen ahorita en estos momentos con el dolor profundo de la pérdida de nuestro compañero Elías. Quiero platicarles cómo estuvieron. Veníamos de la oficina cuando un individuo... Tú y yo vamos a ir a trabajar con la gente de todas maneras a favor del partido. No vamos a quedarnos sentados. Tenemos que apoyarla al 100%. Y sabes que cuentas conmigo. Y la gente, me gustó la aceptación que tuvo. Tenemos que actuar conforme a la ley. Pues yo no confío en esa pinche ley. Eran amigos de ellos y cómo los traicionaron. Si la gente no me quiere acompañar, yo solito me cobro esa venganza por mi propia mano. Porque pinche actualidad no sirve para madre. No, tranquilos, tranquilos. Recuerden, señores, que Elías no era violento. Hay que actuar conforme a derecho. El derecho es darles en la mano a esos perros que lo mataron. Carlos, necesito que vayas a levantar un acta para que se dé seguimiento al caso y se actúe conforme a la ley. Estoy de acuerdo con usted, licenciada, ya que Elías no le gustaba ser violento. Por respeto a su memoria y a sus ideales, debemos proceder conforme a la ley. Esta misma tarde, dile al Ministerio Público a levantar el acta. Gracias por acompañarnos, licenciada. Hagan lo que quieran, pero no me puedo de acuerdo con usted. Don Francisco, buenas tardes. Qué bueno que lo veo. Usted sabe, yo soy precandidato a la campaña de la presidencia municipal, pero yo sé que usted es miembro activo del partido. Quisiera contar con su voto de alguna manera. Usted sabe, no me va a tomar su vida. No, no, yo ahorita mismo no me doy por mal servido, solo que necesito su credencial de elector. Después, yo se la regreso, terminando las elecciones. Perfecto. Muchas gracias, don Francisco, y estamos en eso. Vente conmigo. Sí, cómo no. Adolfo, hola, buenas tardes, hola, qué bueno que te veo. Buenas tardes. Sabes, tú sabes que estoy en la precandidatura, Adolfo. Sí, claro que sí.
¿Sabes qué? Necesito contar con tu voto. Híjole, pues es que siempre nos hacen lo mismo, siempre nos engañan, siempre nos venden las cosas. Supuestamente nos las regalan, nos las venden, nos juegan mal siempre. Adolfo, no me voy a dar por más servido. Préstame tu credencial de elector, te la devuelvo terminando las elecciones y desde ahorita no me doy por más servido, tú sabes. Ok, voy a luchar con usted. Amén. Eso después, Adolfo. Claro que sí. Muchas gracias. Cuento con tu voto. Claro que sí. ¿Quién nos debe? Sí, anda caminando. Pues yo voy a vengar la muerte de Elías. ¿Están conmigo o no están? Tranquilízate, Manuel. Nada ganamos con la violencia. Si cómo quieres que me tranquilice si todas las esperanzas de nosotros eran con el señor Elías. Ahora no nos queda nada. Todo seguirá igual. Esos malditos cholos están haciendo de las suyas. Ya los vi que están sueltos y andan con el perro de Nicanor. ¿Pero cómo? Si ya tenían cargos y estaban todos en la cárcel. Se los dije. Esos perros tienen pactos con el gobierno. Tenemos que deshacernos de ellos. Pues hay que cazarlos como son, como putos animales, hijos de puta. ¿Sí cómo? Si todo el tiempo están como lobos en manada. Pero yo tengo una idea cómo agarrar a esos cabrones. Estamos contigo, Manuel. Vamos a cazar a esos malditos. Lulú, buenas tardes. Sí, hola. ¿Podría platicar tantito un segundo contigo? ¿De qué se trata? Sí. Lulú, como tú sabes, yo soy precandidato aquí a la presidencia municipal. Ajá. Y quisiera contar con tu voto. ¿De qué manera? Pues, que me prestes tu credencial de elector y terminando las elecciones te la regreso. ¿Cómo? No me doy por más servido, tú sabes. No sé. No es lo mismo. Siempre me prometen y me prometen y nunca cumplen. Ahorita sí vamos a cumplir. Préstame tu credencial de elector y te la regreso terminando las elecciones. Ándale, tú sabes. Asesinos, ¿dónde con los pinches cholos, cabrón? ¡Así serás bueno, cabrón! ¡Escudándote, cabrón, de los cholos! ¡Cobarde, cabrón! ¡Eres un cobarde, cabrón! ¡Vamos a acabar con ellos! Sí, pero nadie podrá comprobar que yo participé en el secuestro. Te hagas ingenuo. Estuviste haciendo cosas a mis espaldas. Eso de pedir credenciales de elector falsas. Eso tú y yo ya lo habíamos planeado. Eso y los regalos con el dinero del municipio. Pues vas a necesitar mucha fuerza porque todo va a apuntar a que vayan sobre mí. Y de eso yo me encargo. Mira, tú sabes, tú puedes arreglar todo, lo de las actas, lo de todo. ¿No para eso tienes la presidencia? No seas estúpido. ¿Cómo se te ocurre que me quemen el pueblo por esas tonterías? Estás loco. No puedo tocar nada del dinero del municipio.
y mucho menos ahora que nos están investigando. Y de mi dinero ni lo pienses, ya te conozco. ¿Qué pasó, patrón? Nada, ahorita va a venir el comandante, lo dejas pasar. Ok. Y en cuanto él se retire, te espero ahí atrás. Está bien. No. Comandante, ¿cómo estás? Mira, me urge verte. No, ahorita mismo. Sí, aquí en la bodega, en mi bodega te espero. ¿Qué pasó, René? Buenas tardes. ¿Ya está tu patrón? Sí, ya está, ya está. Está esperando. Vale, pues, no te lo veo, René. Porque tengo aquí un asunto muy importante que hacer. Bye. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, comandante. Llegas tarde, pero ya llegaste. Tenía otras cosas que hacer, pero aquí estoy. Dime, ¿para qué soy bueno? Bueno, pues ahora te tengo otro trabajito. A ver, ¿de qué se trata? Quiero que elimines también. Primero Carlos, Elías y ahora Braulio. La gente, ¿qué va a pensar? El pueblo se va a aventar encima, ¿no entiendes? ¿Pero por qué a ti, comandante? Las cosas suelen pasar. La gente, nadie tiene la vida comparada. De acuerdo, pero tú me vas a ayudar en esto. Tú me lo vas a poner. ¿Cómo? Pues muy fácil. Lo citas aquí en tu bodega y yo me encargo de todo el resto. Me parece perfecto. Tú me dices cuándo y listo. Ok, ahora, ¿dónde está mi dinero? No te preocupes, tu dinero aquí lo tengo en la camioneta, ven por él. Aquí está tu dinero. Ya sabes que por eso conmigo no batallas. Pero eso sí, me fallas y con tu vida me pagas. En esto estamos metidos los dos. Caigo yo, caes tú. ¡René! ¿Qué pasó, patrón? ¡Muévele! ¡Ahí voy! ¿Qué pasó, patrón? Quiero que te encargues de la basura que dejé ahí tirada. Tú sabrás qué haces con ella. Ok. Pero de volada. Está bien. Tanto que teníamos planeado esto, mira, y cómo quedó. Tantos proyectos y sin Elías todo se perdió. La verdad que nos hace falta, Elías. Dense cuenta de cómo está la tierra muerta. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo vamos a recuperar esto? Yo pienso, Chava, que si Elías viviera, le gustaría que continuáramos con la lucha para sacar adelante tanta gente que tanta necesidad tiene y no dejar sus proyectos abandonados. Pero andamos muy bajos de esperanzas, Carlos. Y recuerdo a Elías que él siempre pensaba en sacar su pueblo y las comunidades adelante para nuestros hijos, un bien para ellos y para todo el ejido. No se preocupen, yo pienso que debemos continuar con las metas que se había formado Elías. Y ahorita es el momento de unirnos y sacar adelante sus proyectos. Por algo luchamos. Vamos a echarnos un taco, Carlos. Con este clima y con esta sombra se antoja, vamos a darle. Unos taquitos dorados, chale. Vamos, dale. Thank you.
¿saben qué? Ahorita nos vamos a divertir. Vamos. Hey, ¿qué vale? ¿Qué pasó? ¿Qué vale, amigos? ¿Qué le parece si echamos una apuesta? Una carrerita. Caballo contra caballo. A ver quién gana. Y le voy a jugar su tierra contra la mía. Oh, amigo. Se equivoca. Yo no soy de parcelas ni de tierras. Oh, para eso me gustaba. Ya ve. El miedo no anda en burros. Mire. Vamos para quitarle el hipo y el fanfarrón. Aquí mis amigos. No creo que se hagan para atrás. Y podemos hacer una cooperacha para apostarle hasta donde nos alcance el bolsillo. Yo no le presumo, pero sí le juego lo poquito que juntemos. ¿Qué le parece? Pues aunque sea, ¿no? ¿Qué les parece? Que sea un poco, pues. Está bien, ya que. Si me da permiso él, yo le voy a hacer la carrera. Le voy a jugar 500 varas y supongo que es medida. Usted me dice cuánto juega. Yo soy el dueño de este terreno, mire. Y cargo mucho dinero aquí también, mire. Ah, ya estuvo bien. Mucho ruido. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Ganamos! ¡Me lo pelan es putos! ¡Putos pobrecillos! ¡Mira, muchachos! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Ahora sí chingamos a ese cabrón del... ¡Ahora sí ganamos! ¡Un chicharrito ese le dimos en la madre! Mira. ¡No, hombre, cabrón! ¿Qué te pusiste de acuerdo con ellos o qué? ¡Te apendejaste todo! ¡Ya ni chingas! ¿Qué no me pegaste o qué? Bueno. Oye, Braulio. Nicanor. ¿Y ahora qué? Mira, necesito que te dejes venir. Tengo un asunto muy bueno para ti y para mí. No me gusta hacer negocios contigo. Eres muy malo para hacer negocios. Se trata de 3 millones de dólares. No podemos dejarnos escapar. Entonces, hazle como quieras, pero te quiero ver aquí en la bodega. Ahorita mismo no puedo. Es un negocio de 3 millones de dólares. No lo podemos dejar ir, entiéndelo. Urge que vengas. ¿Pero qué te parece mañana? Mañana. Bueno, está bien. Te espero mañana aquí a las 6 de la tarde. Pero trata de ser puntual, por favor. Es urgente. Bueno, 6 en punto, ahí estoy. Bueno. Comandante. Ya, el negocio ya está puesto. Chino, mañana empieza la plata del rey y necesitamos estar listos porque se quieren fregar a Carlos. Yo le voy a avisar a los muchachos, chava. Hay que vigilar a Blaulio y a Nicanor porque son los más malditos que nos andan ahí traicionando. Está bueno. Avísales y mañana nos vemos, que se vengan bien preparados. Bueno. ¿Ya está listo? Claro que ya estoy listo para la fiesta de la plata del rey. ¿Usted decir que Carlos y que ya están aquí? ¿Qué haces, imbécil? ¡Carajo! Esto arruina mis planes. Ya no voy a poder ir al evento, ¿sabes qué? Entrega los reconocimientos en mi lugar. De acuerdo, hasta luego. ¡Esta es la manera de deshacerme de él! ¡Ya me está colmando la paciencia!
Michoacán. Su plaza es inolvidable y su iglesia sin igual. La Alameda inolvidable, ¿cómo poder olvidar esas hermosas montañas que tiene Pajacuará?
pues ya nos chingamos un perro. Pero los otros tienen que ir también a conocer las puertas del infierno. ¿Y cómo le hacemos con los demás? Pues yo conozco a uno en la plaza, que nomás anda robando. Ahí se mantiene nomás, robando, haciendo males. Yo tengo una camioneta que se la puedo vender a mitad de precio y que caiga en la trampa y acabar con él. Vámonos. Me doy cuenta que usted compra carros y tengo una troca Lobo, su precio son 80 mil pesos, pero como nos urge mucho el dinero ahorita que ocupamos, te la dejamos en 40, ¿cómo ve? Doy 30 por ella. Cuando se agarras con necesidad, llévate los centavos a la bodega y te la entregamos con ti papeles, la camioneta. Ya está. Dale. Ya se tardó este cabrón. No te apures, ahorita llega. Míralo, ahí viene. ¿Esto qué? Ustedes me dijeron que era una Lobo. Lobo, tu puta madre, cabrón. ¿Sabes que no era hijo de tu chingada madre? Me la pela, putos viejillos hediondos. Se van a morir en el infierno conmigo, perros. O sea, ya te la van a pelar tus hermanos, cabrón. Ahora sí, perro. Ahora sí vas a pagar todo lo que hicieron. Ya terminamos con otro. Y nos hacen falta dos. ¡Vámonos! Tenemos muy buena entrevista para la televisión. Aquí la gente está muy indignada con lo que está pasando. Yo pienso que mejor nos vamos de aquí, ¿no? Aquí las cosas están muy calientes, nos puede pasar algo. Sí, tienes razón. Lo bueno es que ya solamente nos queda una entrevista. Me voy a quitar los zapatos, estoy súper cansada. Voy por el material. Ok. Te alcanzo. Qué bueno que te veo, cabrón. Necesito dinero para largarme de aquí. ¿Cómo que necesitas dinero para largarte? Ya llevo tres muertitos. El pinche carro no me deja. No seas joto. En estas cosas cada quien se rasca con sus propias uñas, cabrón. O me das el dinero o el que sigue eres tú. Pues más te vale que me busques porque si no, nos va a cargar la chingada a los dos. Pues que nos cargue, ya veremos, cabrón. Señores, qué bueno que los veo. Necesito que me apoyen con la camioneta blanca. Acabo de ver al cabrón de Nicanor platicando con el comandante. Y al parecer se nos quiere pelar ese cabrón. Se pela pura madre, güey. Vámonos a seguirlo. Alcáncenme, voy a dejar la moto. Ah, dale, vamos, te seguimos. Oh, compadre. No te muevas, cabrón. ¿A dónde con tanta prisa? Pinche policía corrupto asesino. No te muevas, cabrón. No te muevas, cabrón. Otete, cabrón. Yo no hice nada, Carlos. No te muevas, cabrón. No te muevas, cabrón. Súbanlo a la camioneta, cabrón. Ya estuvo. Arriba.
fuerte. Vamos, vámonos. Espérate. ¡Claro! ¡Cabrón! A este cabrón tenemos que entregarlo a las autoridades. No, Carlos, no aflojes. Eso hay que darles agua, hay que matarlos para que no sigan haciendo mal a la gente. ¿Qué? Perdona, Carlos. ¡Tú te tentaste el corazón, cabrón, cuando intentaste asesinarnos! ¡Cállate, cabrón! ¡No te rajes! ¡Hace tus cosas y luego ahora qué! Fue seguir órdenes. ¿Por qué? ¿Te estás rajando ahora? ¿No que eres muy valiente? Yo nomás seguí órdenes. ¡Cállate, cabrón! Yo nomás seguía órdenes de Nicanor. ¿Sí? ¡No, Carlos, no! ¡Sí, dale! ¡No, no te apures! ¡Dártela, Poguero! Vamos a revivir este cabrón. Sí, échale agüita. Hazte un lado, Poguero. Dios, te entero este cabrón. ¡Espera, cabrón! Siente, cabrón. Su madre es perro, maldito cabrón. Por tu culpa, cabrón. Mucha gente se quedó sin sustento, cabrón. Mataron a un gran hombre, cabrón. Que venía a apoyar a toda esa gente necesitada. Perros como tú. No merecen vivir, cabrón. ¡Cállate, cabrón! ¡Dame las piezas, cabrón! ¡No! Tú eres hijo de la chingada. Estás en carne propia, cabrón. Lo que somos nosotros, cabrón. ¡Muéstrame la pinche mano, cabrón! ¡Mamá, cabrón! Este perro se debe de morir. Vas a tener el privilegio de matar a este cabrón. ¡No! ¡No! Por favor, no. Bueno, pues ya me tocaría. Me saludas el día, hijo. No hay remedio. Pero hay que dejar las cosas a Dios, señor, y al gobierno, a ver qué pasa para adelante. Informó para ustedes Mariana Cortés Ceja. Gracias. Es que este pueblo está de la patada. No, sí, bastante. Y además el sol está fuerte, ¿eh? Pero pues ya, lo bueno que ya terminamos.
Escúchenme bien, cabrones. Esta reporterita es nuestro salvoconducto para salir de tanta pendejada que han cometido. ¿Oyeron? No quiero que cometan una pendejada más. Es más, váyanse, yo me encargo de cuidarla. Me mantienen al tanto. Serás bueno, infeliz, con una persona desarmada. Vamos a terminar lo que iniciamos, cabrón. Cuando gustes, cabrón. ¿Qué debías, perro? Esta me cobró la muerte de Elías, cabrón. ¿Está bien, señorita? Lo pasó todo. Los encuentro, señores. Tengo algo desagradable que contarles. Da la casualidad que por la tarde miré en una actitud muy sospechosa el cabrón de Nicanor. Me puse a seguirlo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el hijo de la chingada no secuestró a la reportera. Me tuve que ver en la necesidad de perseguirlo hasta la salida de un rancho que se encuentra aquí en el pueblo. Como no traigo armas, más la navaja que porto, al entrar a las bodegas tuve que degollar a uno de los cabrones cholos que estaba ahí en la puerta. Cuando entré me encontré con Nicanor y tuvimos que terminar lo que empezamos el otro día en la plaza. Nos dimos otra chinga, el par de cabrones. Pero este cabrón, al verse ya dominado, tiró mano a una pistola. Da la casualidad que gracias a que le quité la pistola al cabrón que estaba en la puerta, le gané el parpadeo y le pegué un balazo en la frente al hijo de la chingada. Hoy te está muerto el cabrón. ¿Pero tú estás bien, Carlos? Y tengo que ir a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, para lindarme de toda la responsabilidad alguna. Ese cabrón del Valente tiene que detenerlo. Por ese cabrón no me preocupo. Yo sé que se encuentran las porquerizas que están a la salida del pueblo. El pinche Prieto que eres tú, yo sé dónde se esconde, yo soy con él. Por favor, señores, hay que dejarle todo eso a las autoridades. No hay que ponernos al nivel de esos cabrones. A Elías no le gustaban esas cosas. Hay que hacer ese sacrificio en honor a él, en su memoria, hombre. Sí, Carlos, voy a darle parte a las autoridades yo también para que tome parte en el asunto. No te preocupes, Carlos. Señores, mucho cuidado. Y piensen bien lo que van a hacer. Yo voy a la presidencia a levantar un acta de lo sucedido. Cuídate, Carlos. Gracias, nos vemos. Ahí te va a venir a echarle ganas.
autoridades, hijas de su chingada madre, yo no creo en ellos. Este Carlos está bien pendejo. Vamos a darle una manita con las propias manos de nosotros, cabrones, hombre. Claro que sí, yo estoy contigo. Vamos a darse la madre a este compa. Sociedad, esto es una lacra. Pues ni modo, ya le tocaba al amigo este. Suelta tu arma. ¡Muévete, cabrón! Ahora sí te cargó la chingada, cabrón. No te muevas, cabrón. ¡Abre las patas, cabrón! ¡Te muevas, pendejo! ¡Cállate, cabrón! Pasadito de lanza, cabrón. No me veas feo, pendejo. No es lo mismo atrás que en ancas, pendejo, ¿verdad? Cargó la chingada, hijo de la chingada. No te rías, pendejo. ¿Qué voy a hacer, cabrón? Vas a conocer las puertas del infierno, hijo de pura madre. Guavito, perro. Ahorita me va a decir quién lo mandó, hijo de pura madre. Una así, ¿cómo no, cabrón? Cabrón. ¿Cómo no, cabrón? Dígame quién lo manda, cabrón. Yo no puedo nada. ¿Qué? Tráeme la gasolina, chaval. ¡No! ¿Cómo no? Tiene que decir quién fue. No sé nada. ¿Cómo no? No sé nada. Ahora sí, perro. Vas a conocer las puertas del infierno, cabrón. ¡No! No, por favor, se los voy a decir. ¿Quién es? Es don Nicanor. Sabía que eres un pinche perro maldito. Pero ahora vas a conocer tú las puertas del infierno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me te amo, maldito desgraciado! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Cómo están? Bien, bien, ¿qué andamos? ¿Qué razón me dan del cabrón del negro? Pues no lo hemos encontrado. Le hemos buscado por un lado y otro. Yo creo que se lo tragó la tierra porque lo hemos buscado duro. Yo voy a dar parte a las autoridades de este cabrón de Valente. No quiero tener problemas. Está bien. Hay que dejar las cosas como les quería. ¿Para qué buscar más violencia a nosotros? Bueno, ya me voy. Ya quedamos de acuerdo con eso. Mucho cuidado, bueno, y quiero las cosas con bien.
No es bueno decirle nada lo que pasó. Imagínate que si sabe que yo le di en la madre. Bueno, sé que quede la cosa. Vámonos. Licenciada. ¿Sí? ¿Quién habla? Elías. ¿Esta es una broma? No, no, licenciada, no es una broma, soy Elías. Es preciso que hablemos usted y yo. Espero que sea verdad lo que usted me está diciendo. Le repito, no se trata de ninguna broma. Soy Elías. Mire, la espero aquí en mi casa, es preciso que hablemos. No quiero encontrarme con que sea una broma. Muy bien, licenciada, aquí la espero. Voy para allá. Siéntese, licenciada. Tenemos mucho que platicar. Sí, gracias. Sí lo necesito. ¿Gusta tomar algo? Sí, por favor. ¿Cómo no? Un vasito de agua, por favor. ¿Agua o soda? Agua está bien. Muy bien. Ahora sí, Elías. Necesito que me des una buena explicación y me convenzas de todo lo que me vas a decir. ¿Por qué en el hospital me dijeron que habías fallecido? Yo sé lo que le dijeron. Fueron órdenes mías, para así hacerles creer que se habían salido con la suya. Recuerdo muy bien que todo sucedió en el quirófano. Los doctores hicieron muy buen trabajo. Cuando yo me levanté de la anestesia, mi reacción fue preguntar por Carlos. En ese momento me dijeron que él estaba fuera de peligro y que estaba en la sala de recuperaciones. Fue en ese momento que yo decidí darme por muerto. Bueno, ¿y pero por qué? Eso es muy sencillo, licenciada. Era la única manera de saber quién estaba detrás de todos los secuestros y levantones y asesinatos. Fue por eso que me hice pasar por muerto. No puedo creer todo lo que me estás diciendo. Recuerdo vagamente lo que sucedió. Todo comenzó un día muy temprano cuando yo estaba arando cuando llegó la gente de Salvador. Trabajando ahorita con el caballo, en el tronco. Dile que Salvador lo quiere ver porque ya empezaron otra vez los mismos problemas. Elías. Oh, oh. ¿Qué pasó? Allá te están esperando, Elías, que vengas acá porque te están ocupando. ¿Ahora qué quedará, chava? No me digas que siguen chingando estos, hombre. Este encargo. Deja ver qué pasa con aquel muchacho. ¡Pedro! ¿Qué pasó, Elías? ¡Vámonos! Vamos a ver qué quiere Salvador. Creo que sí. ¿Qué pasó, señores? Salvador quiere verte aquí, Elías, allá. Para que Salvador me haya mandado llamar, quiere decir que algo grave está pasando.
Tenemos que estar prevenidos. Vamos. Vamos. Vámonos. Dios santo. Le puse batería nueva, le puse todo y no hace nada. A ver, a ver. Ah, pues ahí como que quiere, pero no. ¿Qué es lo que tiene este aparato, pues? Pues Dios santo, trae todo nuevo y no quiere nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, Elías, hombre? Qué bueno que llegaste. Tengo 2 horas con este fierro, no quiero caminar. Salvador, son los años. A ver, déjame verte. A ver, corre, dale, dale una movidita, a ver. No, no cabe duda que los años pesan. Ey. Vamos a ver. Te apuesto a que no lo va a arreglar. Te apuesto una carnita asada que sí lo arregla. No le apuestes porque sí te va a ganar. Vámonos pues a los caballos. Pues nos echamos una carnita asada porque lo tiene que arreglar. Pues ah, ya dijimos, vámonos. Con las birrias. No cabe duda que eres un buen gallote todo. Son los años. Muchachos, vámonos. ¿Tú, Pedro, que ibas a ir a un mandado? Sí, pues que de echarle la vuelta a la parcela porque andan unos caballos ahí adentro para sacarlos para afuera. Mira, ve, nosotros aquí vamos a hablar y a ellos que te comuniquen qué fue lo que arreglamos. Sí. Pero no te vas a quedar por allá, te vienes. Sí, me vengo luego. Ok, Pedro. Vaya, vaya. Ándale, pues. Sí, pues que arregle eso, ya ves cómo están los problemas, sí, que está, se vayan. Está duro esto. Ya. Estamos dando la mano con otro. Sí. Véngase. Nunca se me va a olvidar que Salvador me pidió la ayuda para mis campesinos. Esa es mi gente. Ese día estábamos parados en un trigal, comentando sobre la cosecha y los malditos caciques. Ahora sí, Salvador. Dime qué es lo que querías hablar conmigo. Mira, Elías, te andaba buscando yo. Porque ya se nos vino la cosecha. Mira nomás qué chuladas. Y estos mendigos nos quieren pagar a menos. La cosecha menos del año pasado, hombre. Y contigo tenemos la esperanza que nos ayudes. Mira, Salvador. Con esto, cuenten con todo mi apoyo. Pero también necesito que tú hables con tu gente, reúnanse. No es justo que un par de caciques estén aprovechando todo el trabajo de ustedes. No puede ser posible. Esto tienen que agarrar lo que verdaderamente se merece. Y ustedes reciban lo que vale. Yo junto a mis muchachos y tenemos en ti que nos vas a ayudar. Yo voy a hacer la junta con mis muchachitos y tú nos vas a ayudar. De que los voy a ayudar, los voy a ayudar. Bueno. Tenemos que poner un alto a estos abusos. Está bien. No es posible que todas las ayudas que llegan a nuestro campo queden en unos cuantos. No puede ser posible. Es cierto. Mira nomás. Ve estos campos. Ve estos campos. Traté de recolectar la mayor información posible con mis amigos de la luz. Todo con el afán de recuperar a Carlos. Y nunca se me va a olvidar que siempre estuvieron conmigo, hombro con hombro. Mira.
Igualmente. Quédese. ¿Qué más vamos? Pues ahora sí vamos a empezar. Bueno, me da gusto. A ver, queremos sacar todo lo que es el campo. Ajá. Para que la gente que esté en Estados Unidos vea realmente la riqueza que tenemos en nuestros campos. Sí. Y que todos los candidatos y presentes se olvidan ya cuando ganan el, cuando traen el poder. Buenos días, señores. ¿Qué pasó, Elías? La gente la tengo aquí desde las 8 de la mañana esperando, hombre. Les pido una disculpa, muchachos. Me han de disculpar. ¿Cómo les va? Bien, bien. Y ya todo. Qué bueno. Bien, bien. Amigazo, ¿cómo está? Señores, les pido una disculpa. Pasé por aquí en la plaza y me paró el jefe de tenencia. Estábamos platicando de los problemas que tenemos en el municipio. Pero quiero que sepa que con la ayuda de ustedes vamos a solucionar cualquier problema. Está bien. Tenemos la junta para la tarde en la casa de campaña. De allí nos vamos a venir a la oficina ejidal, donde ustedes saben lo que tenemos que hablar y el asunto que tenemos que tratar. Está bien. El municipio de La Luz necesita de todos ustedes, no nada más de mí. Así es de que vamos a trabajar en conjunto. Si todos están de acuerdo, vamos a echar para adelante. Vámonos. De acuerdo. Ok. Déjenme ir a ponerme de acuerdo con el jefe de tenencia para decirle que la gente está preparada y lista. Yo regreso aquí por ustedes. Está bien. Mientras preparen las camionetas. Para irnos todos en unas 4 o 5 camionetas para que se vea la fuerza que tenemos aquí en la luna. Ya está bueno de que pisoteen nuestros intereses y a nuestro municipio. Eso es bueno. Bravo. ¿Qué pasó, Camilo? Mis amigos inmediatamente se dieron cuenta que yo no estaba bien y que no estaba cubriendo las necesidades de la candidatura. Aunque tenía el apoyo de ellos, ellos necesitaban más tiempo de mí. Yo creo que es hora de poner las cartas sobre la mesa. Con todo lo que está pasando, yo veo muy desanimado a Elías. Las cosas se están poniendo muy duras y no lo veo muy contento en sus campañas. Señores, tenemos que hacer algo. Elías sabe lo que está haciendo y no creo que nos vaya a traicionar. Y menos por la pinche ambición al poder. Yo entiendo eso, pero necesitamos a alguien en el gobierno. Alguien que piense diferente. Alguien como Elías. Hay que animarlo, señores. Y si esa gente se mete con nuestras familias, ¿qué vamos a hacer? No quiero ni imaginarlo. ¿Cómo están, señores? Más un poquito, ¿cómo estaba? Siéntate, Cristóbal. Así es. ¿Cómo sigue? Ya voy de alivio. Para eso estoy aquí, para darles el mensaje que me dieron. Me pidieron que dejáramos solo a Elías, si no iban a ir contra nuestras familias. Pero eso ya no puede ser. Hay que tomar una decisión pronto. Yo no quiero ver a mi familia en peligro. Ni tampoco quiero obligar a Elías que siga en la campaña. Esa es una decisión que él va a tomar. Yo lo conozco bien. Y a mí me lo dijo personalmente que llegando al poder no iba a descansar hasta dejar esas pinches ratas en su lugar. Pues ahora sí, solo nos queda esperar la decisión de él. Señores, no le busquen más. Miren nomás cómo me dejaron. No hay que arriesgar a nuestras familias. Y no sabe cómo añoro esos años en el campo, cuando personalmente supervisaba esas tierras. Recuerdo que las cosechas eran cada día mejores. Thank you.
Ok. Pagado. Vámonos, la chingada. Fíjense. Pero ya saben, tienen compromisos conmigo. Una vez que quedaron libres, aumentaron los crímenes. Nunca imaginé que este pueblo se convertiría en las puertas del infierno. ¡Ey, amigo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Ven por ahí una lanita? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, una chelita! ¡Vamos, amigo! ¡Quieto, cabrón! ¡Falta la pinche lana, pendejo! ¡Vámonos, cabrones! ¡Tengan, tengan, tengan! ¡Vámonos! Se dejaban llevar por la ambición de Nicanor y el otro desgraciado. Puras vidas echadas a perder. Y todo por la maldita ambición al dinero. De antemano sabíamos que todo iba a terminar mal. La gente del pueblo ya estaba cansada de tanto abuso. De ese par de malditos. Don Francisco, buenas tardes. Qué bueno que lo veo. Usted sabe, yo soy precandidato a la campaña de la presidencia municipal, pero yo sé que usted es miembro activo del partido. Quisiera contar con su voto de alguna manera. Usted sabe cómo lo podrá servir. No, no, yo ahorita mismo no me doy por más servido, solo que necesito su credencial de voto. Yo se la regreso terminando las elecciones. Perfecto. Muchas gracias, don Francisco. Y estamos en eso. Vente conmigo. Sí, cómo no. Adolfo, hola, buenas tardes. Qué bueno que te veo. Buenas tardes. Sabes, tú sabes que estoy en la precandidatura, Adolfo. Sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Necesito contar con tu voto. Híjole, pues es que siempre nos hacen lo mismo, siempre nos engañan. Siempre nos venden las cosas, supuestamente nos las regalan, nos las venden, nos juegan mal siempre. Adolfo, no me voy a dar por más servido. Préstame tu credencial de elector, te la devuelvo terminando las elecciones y desde ahorita no me doy por más servido, tú sabes. Ok, voy a pelear con usted. Nuevamente. Regreso después, Adolfo. Claro que sí. Con tu voto. Claro. Lulú, buenas tardes. Sí, hola. ¿Podría platicar tantito un segundo contigo? ¿De qué se trata? Sí. Lulú, como tú sabes, yo soy precandidato aquí a la presidencia municipal. Ajá. Y quisiera contar con tu voto. ¿De qué manera? Pues que me prestes tu credencial de elector y terminando las elecciones te las regreso. ¿Cómo? No me doy por más servido, tú sabes. No sé. No es lo mismo. Siempre me prometen y me prometen y nunca. Ahorita sí vamos a cumplir. Préstame tu credencial de elector y te la regreso terminando las elecciones. Ándale, tú sabes. Mi vida era simple y plena. Conocí mucha gente. Yo solamente quería regresarles algo de lo mucho que me habían dado. Fue entonces que decidí lanzarme como candidato, sin imaginar que esos malditos nunca me lo iban a permitir. Bueno, Elías, ¿cómo estás? Oye, estoy pensando que te lances a mi casa en este mismo momento y platiquemos con respecto a tu candidatura. No, lo siento. En estos momentos me es imposible la presidencia. ¿Qué puede ser más importante que definir tu candidatura? Acaba de fallecer un conocido y estamos en el hospital.
Pero sin falta, allí nos veremos en la oficina a la hora fijada. Y ahí platicamos. Está bien, está bien. Sí, nos vemos para hablar. Nunca se me va a olvidar un día que la gente de la luz estaba tan contenta porque al fin habían logrado una buena cosecha. Recuerdo que hasta me llevaron una muestra para probarla. ¿Cómo estamos, amigos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Por qué tienen su puentecito? Buenos días. Trabajando. ¿Qué nos trae por aquí? Sabes que ya nos está produciendo la fresa y miremos a que la veas para ver si podemos probar. ¿Ahí está la prueba? Aquí tenemos la prueba. Vamos ahí. Mira, Elías, qué chulada nos salió. Le felicito ahora, mira nomás. Fresita, mira nomás qué preciosidad. Mira, qué chulada. No, no, esto es bueno. Pura selección, Elías, mira nomás qué chulada. Pues gracias a ti, Elías, que nos has echado la mano. Si no anduvieron mal, ya ves, no nos pagan nuestro producto y todos los fumigantes muy caros. Y ayúdanos para librarla, si no, vamos a quedar hasta escaso otra vez. En mi desesperación por recuperar a Carlos, avisé a la policía. Y para mí que allí fue donde dieron el pitazo. La policía estaba aliada con el desgraciado de Nicanor. Por eso es que sabían de cada uno de mis movimientos. ¡Diablo! ¡Ven para acá! A ver, ¿qué hay? Acaban de secuestrar a Carlos. ¿Y no se da cuenta que nos secuestró? Pues me informaron que son como 5 o 6 cholos. Vamos, sobre ellos. Es puro malandrín, yo creo que tú ya los tienes ubicados. De eso me encargo, ese jale me gusta. Bueno, prepara a los muchachos y dile que los espero en el rancho para ponernos de acuerdo. Muy bien, nos vamos para allá. Ándale pues. A un hombre muy conocido de Zaguayo, es de la colonia La Limonera. Vea la fotografía y conózcalo. Ya está detenido. Entérese de quién se trata. Compre su periódico de la BC de Michoacán y esté enterado. Solo cuesta 10 pesos. Muy bien. Compre su periódico de la BC de Michoacán. Cuando empezó la campaña, Nicanor tuvo la necesidad de comprar votos. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él. Y al poco tiempo, el desgraciado de Braulio se unió a él, utilizando los recursos del pueblo. Señores, gracias por recibirnos en su casa y abrimos las puertas de su hogar. Nosotros sabemos que ustedes son miembros activos del partido y... pues la verdad es que necesitamos su voto. Siempre que hay elecciones, nunca cumple con lo que prometen. Párate, muéstrale al señor que estamos hablando derecho. En esta ocasión, ustedes se van a dar cuenta que no nos damos por mal servidos. Todo con hechos, más no palabras. Esperemos que así sea. Ojalá sea cierto. ¿Lo molesto con las credenciales? Bueno, entonces, ¿tienen las credenciales? Con mucho gusto se los voy a dar. Gracias. Pero creo que al final valió la pena. No puedo creer todo lo que me estás diciendo. Pero ni se imagina las ganas que tengo de verlo. ¿Y Carlos está enterado de todo esto? Tenga por seguro que cuando yo les dé la explicación, ellos comprenderán. Ya verá. Pues yo creo que es justo. Porque él siempre ha seguido tu ejemplo con justicia. Y es más, en este momento, usted me va a acompañar para darles una explicación. A la hora que guste. Parece que alguien viene ahí, chava. Van a ser los compradores. Que vienen a ver, no es que ya nos dejó bien recomendados. Pues hay que dejarlo que llegue a ver qué noticias nos trae.
muchachos, es la licenciada. ¿Cómo? ¿Cómo que es la licenciada? Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Aquí andamos, señora. ¿Qué haces por aquí, licenciada? Les traigo una noticia buena y una mala. Échanos la buena, porque de las malas estamos hasta la chingada ya. Vamos a ver de qué se trata. ¿Están preparados, señores? Suéltanosla. Suéltanosla reparando para ver qué es. ¿Pero qué broma es esta, licenciada? En un momento lo van a saber. Venga, señora. ¿Y ustedes? ¿Parece que vieron un muerto? Elías, no lo podemos creer. Que estés vivito, mira nomás. ¿Nos puedes explicar de qué se trata todo esto, Elías? Gracias a la licenciada, que fue con la primera que me puse de acuerdo para darles esa sorpresa. Ya ella se encargó de mostrarme todos los trabajos que se han realizado en mi ausencia. Toda esta idea me surgió después de que escuché a los doctores en el quirófano que Carlos estaba fuera de peligro. Fue cuando decidí darme por muerto. Fue para que ustedes pudieran realizar todas las investigaciones y llegar a los verdaderos asesinos de todas estas regiones. Y gracias al esfuerzo, vean ahora las cosechas. Ese Braulio y Nicanor ya le están dando cuentas al infierno. No sabes el gusto que me da verte. Ven, hermano. También a mí. Y ahora sí va a ser por mucho tiempo. Espero que todos los proyectos que tenías en mente ahora sí se hagan realidad. Así es, para eso tenemos a nuestra licenciada. Y recuerde, licenciada, que nos debe una. Vámonos, muchachos. ¿Qué ganas? Hay hombres que son muy hombres, otros que son muy valientes. Todos los que se la dan se pierden entre la gente. De los que les voy a hablar, ellos fueron presidentes. Méritos o simpatía, se eligió a Jesús Delgado, también a Chema Valdés, síndico comisariado, gente de Baja Cuará, trabajadores y honrados. ¿Quién es el presidente? El que decide es el pueblo. Del doctor Raúl Herrera siguió Roberto Romero, Jaime Ochoa, que fue muy bueno. Presidentes de Pajacuarán, Michoacán, Alberto Méndez, descanse en paz. Antonio Méndez Valencia, él siempre fue respetado. Después José Castellanos, maestro bien preparado, ganó Salvador Morales y ahí el PRI fue derrotado. Luego Beto Garibay, este fue muy criticado, pero no vemos lo bueno de lo que nos ha dejado. El panteón y bachilleres hablan todo lo contrario. José Dueñas es panista y en la actualidad gobierna, un hombre con sangre joven y a la
la tortilla dio vuelta, la gente en Pajacuarán siempre ha vivido contenta.